Un barrio que nos faltaba, pero no habíamos podido venir, es Iztapalapa. Estamos aquí para buscar a la representante de este barrio, que es Doña Rosa. Tiene un puesto de antojitos mexicanos y una tienda. Y también dice que su barrio la respalda. Vamos a ver qué pasa. ¡Au! Ya aquí estamos con la representante de Iztapalapa, la señora Rosa Jiménez. Saluda a sus fans. ¿Sí? Hola. ¿Usted a qué se dedica? Cuéntanos. Tengo un puesto de antojitos mexicanos. Vendemos quesadillas, pambazos, gorditas. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Gorditas con suadero. ¿Cómo se enteró de la perla de barrio? Por mi hija, la mayor. ¿Qué le dijo? Jefa, hay un concurso donde tú tienes que participar. Sí, dice, y lo tienes que ganar. ¡Eso! ¿Tú eres la culpable de que la perla de barrio esté en Iztapalapa? Sí. Pues, como te platicaba, por la primera temporada yo lo veía. ¿A quién le ibas? Te digo que a Valeria y a la chica de los tatuajes. A Jenny. Ay, para que vean, ¿eh? Y lo voy a empezar a ver los de la segunda temporada y dije, ay, ¿qué hago? Y que la meto. Y me dice, no, que habla con tu mamá. Y le digo, sí, sí, dice, está de acuerdo. Y ya cuando le dije, dice, ay, dice, ¿en qué lío me metiste? Yo, pues, ay, es para que te hagas famosa. Y dijo, bueno, pues ya, estoy aquí. Cuando ella entra a la secundaria, yo le digo, oye, hija, los niños son crueles, ¿no? Y yo le digo, ¿sabes qué, hija? No, y también el público de internet. Sí, no, no importa. Pero son mis amigos. Cuando entra a la secundaria le digo, tú no dejes que nadie te humille ni que nadie te diga nada. Que te digan, ay, que quesadillera, que sí, gracias a las quesadillas traigo los zapatitos que traigo. Claro. ¿Y qué crees que no? Fue todo lo contrario. Hacían convivios y ya me conseguía trabajo. Ah, me decía, mamá, que si les haces pambazos para tal grupo, que si les haces quesadillas para tal cosa. Y ella salió siempre me... bueno. Sí, me hacía buena promoción. Está bueno. No, pues ahorita ya cuando la nieta entra a la primaria ya le va a tocar ahí sí. También otra vez chamba. Luego como ya se siente la dueña. No, pues es que tiene que cuidar el imperio. Sí, ya. Sí, sí. Oye, bueno, ¿sí es conocida aquí en el barrio, no? Sí. ¿Cómo la conoce? ¿Como Doña Rosa? Como Doña Rosy. La reina de la quesadilla. Eso, tenemos esa duda, Naomi. Yo siempre, tú vas a un puesto y tú dices, voy al puesto de no sé, de doña no sé qué, de ¿no? Doña Chica. La verdad es que le voy a decir, en todos los barrios en todos hay los barrios, apodos, hay una, no, pero hay un apodo que siempre se repite, Doña Pelos, todo. Híjole, o sea, todo, ¿a poco no? ¿A poco no? Siempre... Es que ya hay una, entonces no creo que me digan entonces, a mí también. Entonces, ¿cómo será? ¿Cuál será? Esa es una gran duda. Si alguien sabe, híjole, no, esa mejor pregunta no. Mejor no hay que hacerlo. Esa mejor pregunta no hay que hacerla. Vamos a terminar con la opinión de las hijas. A ver, ¿qué me pueden decir ustedes de su madre? Si es cierto, por ahí me contaron que sí es brava, o sea, pues sí se pone sí, crazy. Sí, sí, mi mamá sí siempre ha sido muy brava. Y si se meten con sus hijos, se meten peor. Con ella. Peor. ¿Sí? Sí. ¿De aquí de las vecinas se metieron miedo? Sí. Pregúntale a la señora de aquí al lado. O sea, ¿cuál es tu platillo favorito de lo que vende? De lo que vende mi mamá, las quesadillas de chicharrón. Son mis favoritos. ¿Tú y yo? El pambazo de pollo. Oigan, ¿nos pueden comentar un poco qué tal es aquí el barrio? No, pues es pesado, pero... Después de las 8 ya no sale, ¿no? No, todo es tranquilo, pero pues mientras conozcas a la gente, pues no te hace nada. Oiga, sí. Veo también que tiene usted hartos tatuajes. Ay, no son muchos. ¿Uno este? ¿Qué es? Un eclipse. ¿Un eclipse? ¿Y por qué? Que a veces se oscurece y a veces... No, siempre me han gustado los eclipses. Ahorita que tengo la oportunidad, mi casa está llena de imágenes de eclipses. Traigo este también. ¿Le gusta como el universo? ¿Se los hizo apenas o...? Así, el año pasado, mi hija, el día de mi cumpleaños, me... Bueno, en un cumpleaños me regaló la tatuada de mi ceja. Y de ahí como que dicen, cuando te tatúas la primera vez... Te da... Es como el sexo, señora. Sí, 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 lo pruebas. Lo difícil es el primero. ¿Cuál sigue? Está en proyecto el sol y la luna. O sea, me dicen, ¿por qué? Otro cumpleaños, que en el próximo cumpleaños, por favor. El sol y la luna. Mi cumpleaños es el día más bonito de todo el año. A ver, si tú... ¿Cuál es el día más bonito de todo el año? 25 de julio. No, es mío. El más bonito. El más bonito, sí. Yo creo que para todos los... Ahí te va una pista. Para todos los mexicanos y para todos los 15 hijos. De septiembre. No, para todos los hijos. 10 de mayo. Sí. 10 de mayo. Ay, sí. ¿Yo cuál? ¿Hijos de qué? Ah, bueno, sí. ¿Uno de sus fans? Sí. Señor Juan. ¿Qué más? ¿Qué tal? ¿Qué tranza? ¿Cómo andamos? Santiago, bien, mucho gusto. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal, chavos? Estamos... ¿Se avienta una entrevista?
Sí, sí quiere. ¿Sí? ¿Qué nos puedes decir de la señora Rosa? Si es este como muy brava, fiestera o echa mucho relajo. No, pues este. ¿Qué tal cocina? No, pues cocina, la verdad cocina rico. Cocina bien. Este, sí, un poco agresiva. Este, pero sí, realmente pues, sí, la verdad me gusta mucho su comida, ¿no? Buena onda. Sí, es buena onda. ¿Cuántas quecas te avientas de la señora? Sí, como cuatro. Puras de carne me como. ¿Están chonchas o...? No, sí están chonchas. ¿El precio bien? Sí. ¿Tienes descuento de empleado? Sí, yo tengo tarjeta. Pero no le llegan luego ya muy pedos, muy borrachos. Mira, ¿qué crees que en 11 años que vendimos ahí nunca nos quisieron robar, nunca nos quisieron... Ahora sí que... o irse sin pagar o así. ¿Y qué crees que no se llegaba? Llegan así perdidos, que no pueden ni hablar. Pero se van hablando hasta inglés. ¡Aja! Ahorita que prueben la salsa, van a ver. ¿A qué se los digo? Johnny, buenas tardes. Le traigo a los entrevistadores. Para opiniones sinceras, pues los vecinos del barrio, ¿no? Estamos con Johnny. No es Laboriel, pero sí es Johnny. Oye, Johnny, ¿qué nos puedes contar de la señora Rosa? ¿Es buena onda? ¿Cocina chido? ¿Rifan o no rifan las quecas y las gorditas? Sí, son muy ricas. ¿Sí? ¿El precio qué tal? También. ¿Sí? También. ¿Cuál es la película que más se vende, carnal? Porque ni siquiera necesitamos saber. Es una serie, El Señor de los Cielos. La violencia. ¿Verdad? Oye, ¿y lo último que te ha llegado, carnal? A ver si nos recomiendas algo. Los Vengadores, Deadpool. Bueno, pues ahí están las recomendaciones de un experto de películas. Que Rosa, ya se nos soltó el agua. ¿Cómo nos vamos a ir? En un mototaxi. Perfecto. Vámonos. Vámonos. ¿Te esperas al mototaxi? No, a la tienda. Ay, diles, córrale, chicos. Diles. ¿Son? Bueno, señor. Diles. Córrale, chicos. Son más baratos que un taxi. Cobran 5 pesos por persona. Vayas a donde vayas, pero más seguro. Mira, no, no. ¿Dónde es ahí? Ahí sí, corren para allá, ¿eh? Va, una, dos. ¡Híjole! Bueno, ya vimos que tiene su negocio de antojitos mexicanos, pero también tiene una tienda. Y aquí la atiende usted, su señor esposo. Sí. ¿Qué me puede usted decir de su señora, su manera de ser? Porque ya me dijeron por ahí que también, o sea, también luego le sale acá al barrio. ¿Qué hubo las qué? Sí, ¿no? Vámonos riendo. Como todo, pero gracias a Dios, no de embalde los 40 años que vivimos viviendo aquí en la unidad, nos reconoce la gente, pero también... Nunca falta el faltoso, el ¿no? faltoso, sí, pero gracias a Dios hasta el momento no. ¿Su barrio la respalda, Rosa? Claro, es mi mujer por eso. Ella le dijo, no, vamos a casar, carna. Sí, ya no, me dijo. Dice que mi papá con la pistola lo tenía así. Me tenía en la iglesia. Hijo de su rifinfurri, ¿te casas con mi hija o con ella? Sí, está bien. Bueno, ya por eso estoy aquí. Oiga, yo supongo que ahorita es tema social, es tema nacional. Y si tenemos una duda... ¿A usted lo ha trazado de marinela o no? Porque la neta sí necesitamos saber. Sí necesitamos saber. No, sí, no. No, siempre estoy al pendiente. ¿Alguna maña que usted le recomienda a otra persona que sea dueño de una tienda de cómo checar al repartidor de grupo? Pues no, separar los ojos del vendedor. No, nunca voltearse y hacerle a ver no, la cuenta, nada, no, hasta que termine de acomodar. Ajá, antes era el del Sabritas, ¿no? El de Sabritas te picaba los ojos, pero sabroso. Ay, ya estamos hablando de unos 15, 20 años, ¿no? 15, 20 años, ¿no? Esos cuates sí te la picaban, pero sabroso. No, hombre, por eso no siempre había botando en las fiestas. Eso es ahora, en la actualidad, por eso yo pienso que los repartidores hacen lo mismo porque el sueldo está muy bajo. Pero oiga, ya cuando se lleva de producto hasta deberías de gritarle, ¿no quieres una lechita para el pan que te acabas de chingar? Ya llevo todo, dice. La opinión del hijo que faltaba. ¿Qué nos puedes contar de tu señora madre? No, pues que es bien trabajadora. Te echa ganas en el puesto, aquí en la tienda, y pues se hace bien rico. Es la más movida de aquí de todo. Sí. ¿Te regaña mucho? No. Oye. ¿Cómo? ¿Por qué todos se ríen, carnal? ¿Qué tú repites eso? ¿Qué hago? Diles, porque le temía porque soy su sector. ¿Eres el consentido? Sí. ¿Sí? Supuestamente. Pues, ¿qué sería para ustedes ganar? Pues ahorita en mis proyectos y
pues yo creo que ahorita sería como lo máximo porque... Yes. ¡Qué bonito! ¿Cómo te explico? O sea, es que esto no se había visto aquí. O sea, al menos que yo dijera, ay, a mi vecino. Porque mire, le voy a ser sincero. Todo el mundo viene a grabar cosas de Iztapalapa, pero no, nada más se saben balazos. Sí, se sabe sangre, sí. Violencia, delincuencia, no. Que sepan que hay gente que rifa. Que nos todavía gusta trabajar, que nos que gusta. Rifa, que sí, ¿no? Sí. ¿Tú crees que tiene posibilidades tu mamá de llevarse esta segunda temporada de La Perla de Barrio? Pues si todos los clientes votan, yo creo que sí. Tanto los clientes de aquí como los del otro negocio, yo creo que sí. Oye, ¿y hay descuento para los seguidores de La Perla de Barrio? Pues sí, también. El 10%, 5%. El 5%. Ahora una promoción que no por la inauguración, ajá, mamá decía, van y les regalo una tostada en la casa. Ahí está, señores, más no se puede pedir. Oiga, ¿le ven posibilidades a su madre de ganar La Perla de Barrio segunda temporada? Claro, sí, que, claro que edición sí. Las Jefas. Sí, si probaran su comida, mejor. ¡Ajá! Oye, ¿le ves posibilidades a la señora Rosa de ganar este gran concurso casi internacional? Sí, la verdad de sí. La Perla de Barrio. Prueben su pozole nada más para que se den las tres. ¿Y el pozole qué? ¿Lo vende cada cuándo o qué? Viernes y sábado. Ah, perfectísimo. ¿Tiene doña Rosa posibilidades de ganar, sí o no, este certamen casi internacional de La Perla de Barrio segunda temporada? Claro que sí. Esperemos que sí, porque en la actualidad ahorita está todo canijo, pero hay que echarle ganas para que vean que... Ajá. Y que vean que Iztapalapa no es solamente violencia, ¿no? También hay gente que le chambea, que le chinga y... Sí, sale adelante. Oye, ¿le ves posibilidades a tu mamá de ganar la segunda edición de La Perla de Barrio? Sí, sí, la veo. ¿Sí? Sí. ¿Sí es muy conocida en el barrio, no? Sí. ¿Sí lo has visto acá? Que se ponga Kevin. Sí, con las señoras de ahí, sí, también. ¿Por qué? A ver, cuéntanos una anécdota. Pues porque le dicen de cosas o algo. ¿Dicen a ver? Sí, luego se van. Pero sale luego acá con el sartén o con lo que tenga en la mano. Soy Rosa Jiménez, estoy representando a la unidad de Ermita Zaragoza y vamos con todo porque yo sé que voy a ganar. Mi barrio me respalda. Bueno, pues esto fue todo por hoy. No olvides comentar, darle like y suscribirte a este canal. La Perla de Barrio la haces tú. ¡Au! Y no pasaré por este, la semana 10. ¡Y no pasaré por la semana 10, mirad!